La PyCon son conferencias alrededor del lenguaje de programación Python, y la PyCon es en concreto es esta conferencia a nivel nacional que se hace en España todos los años, siendo esta la quinta edición que hacemos. Cada año intentamos llevar la PyCon a alguna ciudad distinta de España. Empezamos por Madrid, Zaragoza, Valencia, Almería y este año Cáceres. Nos vamos moviendo por toda España. La idea es llegar a cuanta más gente mejor, y se organiza tanto por la Asociación de Python España como por un grupo local. Y la idea es que nos juntamos todos y hablamos de Python. Venimos todos a compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y bueno, a pasar un rato y conocernos todos. Es como Navidad, pero para informáticos. Hola, somos Open Systemas, una compañía española especializada en tecnologías open source y muy focalizados en Big Data, Machine Learning, analítica de datos. Estamos en PyConeS porque nos encanta contribuir con las comunidades open source, principalmente con Python, que es una de las tecnologías que más utilizamos. Tener contacto con los desarrolladores y usuarios de esta tecnología. Es el tercer año que contribuimos como sponsors y seguiremos haciéndolo en el futuro. Python es un lenguaje de programación. Normalmente los pythonistas decimos que viene con las pilas puestas porque sirve para un montón de cosas. Es muy sencillo de utilizar, la barrera de entrada es muy pequeña, entonces lo puedes encontrar en un montón de sitios. Se utiliza para aprender, se utiliza en muchas empresas, en mi empresa lo utilizamos. Es muy fácil empezar a programar en Python y hay muchísimas herramientas ya desarrolladas. Para mí lo genial que tiene Python es la comunidad, que es lo que estamos celebrando aquí. Entonces, si tú tienes un problema, seguro que hay alguien que te echa un cable y dice: ah, vale, ¿quieres programar esto? Pues yo te ayudo y te enseño. Yo he venido a este evento porque me interesa mucho la comunidad de Python y todo lo que se está haciendo aquí. He venido sobre todo pues porque es un punto de encuentro anual que tenemos. He dado ya un taller ayer de TensorFlow con cómo predecir muertes en Juego de Tronos, y esta tarde doy otra charla sobre cómo hacer líneas de comandos con clic. I'm one of the representatives from Bloomberg and we're here at PyCon ES España. So we are very happy to be here and sponsoring. We think there's definitely a lot of talent, a lot of opportunity here to kind of connect with the community. And also we have a lot of people from this area as well that have joined the company and been helping us out with Python at Bloomberg. So again, very happy to be here and thank you. Para nosotros como Etiquetea, realmente este evento es nuestra casa. Llevamos participando los últimos años, y no solo viniendo aquí a conocer a ingenieros como los que nosotros tenemos dentro de la compañía, sino también a compartir lo que hacemos, nuestros proyectos, nuestra ambición, nuestras ideas, los nuevos desarrollos que estamos pensando, y tener la sensación de comunidad y poder compartir con todos. ¿Por qué Cáceres? ¿Por qué en Cáceres? Qué buena pregunta. La verdad es que es algo curioso, porque todas las organizaciones anteriores ha habido un equipo local que estaba lo que es in situ en el sitio. Aquí la verdad es que todos estábamos fuera y eso lo ha hecho un poco más difícil, pero contábamos con la ayuda de la universidad, y que nos ha facilitado mucho todo esto. El equipo local de Cáceres se lió la manta a la cabeza y dijo: pues en Cáceres. Y se animaron, montaron una propuesta espectacular, el sitio es espectacular. Así que nada, pues aquí estamos a conocer Cáceres y a divertirnos un fin de semana a tope. Me gusta venir al evento porque hacemos mucho networking, conoces otras empresas que hacen otros proyectos, te enteras de cosas que existen, de nuevos desarrollos, y bueno, la verdad es que lo consideramos como un evento importante dentro del año, dentro de la empresa lo tenemos marcado. Y bueno, intentamos colaborar como patrocinadores también todos los años. Somos de Ebury, somos una fintech inglesa con sede en Málaga. Llevamos todo el equipo tecnológico en Málaga, nos encargamos de hacer transacciones de divisa y trade finance. El año pasado empezamos a sponsorizar la PyCones en Almería, este año hemos repetido, intentamos repetir más adelante también. En Málaga también sponsorizamos el grupo Málaga Python desde hace un par de años. Actualmente lo que buscamos son perfiles backend y frontend de Python, también QA y DevOps. Y si les interesa, pues que se vengan con nosotros.